Chicago, I'm from India. But I've been here for 12 years struggling for my immigration. I want justice for me and everyone. Our friends, our families, our neighbors have waited too long. If America has a problem it can't solve, our enemies blame immigrants. Lost your job? Blame immigrants. Costly health care? It's those immigrants. But you know what? I say the blame game is over. For today, we've come to the front door of American history to say that the wait is over, the time is now, we're ready to turn our hope into victory. Let's bring about comprehensive immigration reform. La lucha no se termina aquí. La lucha empieza aquí. Hasta la victoria venceremos. Gracias. Hay miles de obreros que pierden sus dedos, sus manos, sus vidas, porque no tienen ningún recurso legal al gobierno y de protección. Es tiempo de proteger. ¿Cómo tú vas a tener un gobierno que manda a un soldado a Irak a defender esta nación para volver y saber que su esposa está siendo deportada? ¿Cómo tú vas a tener un policía que camina todos los días protegiendo y su esposa está siendo deportada? Nosotros tenemos que hacer claro, desenmascarar este sistema cruel, inhumano e inmoral. Y si el Congreso no toma acciones, si el presidente no puede movilizarlo, entonces nosotros vamos a movilizar nuestra gente para decir de una manera, no hay una acción en contra del inmigrante que no va a tener una respuesta en las calles, en los vecindarios y las ciudades de este país. Los que me mandan al Congreso son los ciudadanos. Y déjame hacer bien claro, una de las riquezas, ¿verdad?, más grandes de este movimiento es ver lo que lo tienen todo, lo que no tienen ninguna necesidad de una reforma de inmigración, votar, apoyar, marchar, levantar sus voces por aquellos que no tienen nada. Y por eso es que nosotros vamos a ganar. El espíritu aquí de amar a tu prójimo como a ti mismo está vivo. Y cuando tú tienes ese espíritu, tu voz va a ser escuchada. Lo primero que hay que hacer es tomar acción en el Senado. Yo te digo, con mucha confianza y mucha fe en mis propias habilidades, de que en la Cámara de Representantes habemos más de 200 personas ya listos de los 218. Pero si no se pasa la legislación en el Senado, donde ustedes muy bien saben, ha fracasado ya en dos ocasiones, ¿para qué empezar en la Cámara si nunca vamos a ser fructíferos en el Senado? Por eso todo el enfoque de Lindsey Graham y de Schumer, por eso el presidente, nosotros le dijimos, apoye lo que están haciendo. Pídele a esos senadores, enfoque, llame a esos senadores, reúnete, señor presidente, enfoque tu energía en el Senado. Si de ahí sale una propuesta, después de ser derrotada ya dos veces, mire, nosotros vamos a ser triunfantes en la Cámara. Needs reform. It's not effective, and we have 12 million undocumented immigrants.